Bueno, vamos a ir con los puntos más importantes del exterior. Ya os hemos comentado un poco cómo es el exterior este de Range Rover Sport en otro vídeo aparte, os dejaremos aquí el enlace, pero sí que queremos enseñaros algunos de los detalles diferenciadores de esta versión P400e, que ya sabéis que es la híbrida enchufable. En primer lugar, en la parte trasera, ¿cómo distinguir entre un Range Rover Sport normal y este de Range Rover P400e? Pues simplemente por la insignia de la denominación del motor. Todo lo demás es exactamente igual, incluidas tenemos esa doble salida de escape de serie, tenemos esos faros traseros, esos pilotos traseros de LED, y tenemos también este alerón trasero que además incluye la escobilla aquí escondida, de tal manera que además puede ser de mayores dimensiones, no estropea la estética trasera y la verdad es que deja una superficie mucho más limpia. Tenemos también aquí el sistema de la cámara trasera con su limpiador. Esto expulsa líquido, por ejemplo, cuando accionamos el limpialunetas trasero, para que la imagen sea lo más nítida posible. Moviéndonos a la parte lateral, un vehículo de 4,86 metros de largo, pues en primer lugar tenemos este color Loire Blue, un color azul metalizado muy bonito. Ahora lo veis en sombra, pero luego os mostraremos algún clip de este vehículo al sol, que la verdad le sienta fenomenal a este Range Rover Sport. Como veis, tenemos los contornos de las ventanillas, estos pilares A, B y C en negro brillante, una característica típica del Range Rover que da esta sensación de techo flotante. Tenemos esos pilotos traseros que también toman algo de la parte lateral del vehículo. Como veis, tenemos el vehículo en modo de acceso. Tenemos suspensión neumática de serie en todos los Range Rover y esto lo que hace es facilitar la entrada y salida del vehículo. Tenemos esos estribos laterales prominentes, se pone un poco más de luz, ahí lo podéis ver. Y tenemos también acceso sin llave, retrovisores exteriores retractables. Por ejemplo, si cerramos el vehículo, ahí veis que se retraen. Además tenemos iluminación, que también os enseñamos un clip con la silueta del Range Rover. Y tenemos aquí en esta parte, tenemos las llantas de serie en este acabado HSE de 20 pulgadas con las pinzas de freno especiales de este P400e en ese color negro. Además tenemos estos detalles estéticos, simplemente estéticos, en el lateral con esos acabados plateados. Además de la toma del capó, que tenemos también esta salida, que no es salida, no tiene ninguna salida de aire, pero con la inscripción ahí veis de Range Rover. Y por último, el frontal. Como veis, un frontal muy agresivo, con esos detalles en gris que denotan que estamos en el acabado HSE, por ejemplo, con esa inscripción Range Rover en el capó, que se vea bien. Y el detalle que vemos que es específico este vehículo, es que si accionamos al vehículo, si lo encendemos, veis que se nos desbloquea la toma de corriente para cargar las baterías de este Range Rover Sport. Además veis aquí que en todo momento nos muestra mediante esta luz el estado de la carga. Además veis que queda totalmente enrasado con la parrilla principal y apenas se nota de que estamos ante esta versión. Tenemos faros full LED de serie, como podéis ver, tenemos posibilidad de faros matrix LED, de faros matrix láser incluso. Tenemos también faros antiniebla en la parte inferior. Como veis, todas las tomas de aire están abiertas y tenemos ese sistema de iluminación que os enseñaremos por último en la parte del interior. Así que esto sería todo en cuanto al exterior de este Range Rover Sport. Vamos ahora con la parte del interior.
Bueno, empezamos la parte del interior, como siempre, con el mando de apertura. Como veis, es el mando típico de Jaguar Land Rover, estos mandos nuevos que están sacando. Y como veis, tenemos el mando de apertura y cierre, tenemos el mando de las luces y mando de accionamiento del portón trasero, además de la función de pánico. Para abrir el vehículo, como veis que lo he cerrado, lo he abierto, pero no necesitaríamos el mando puesto que tenemos acceso y arranque sin llave. Aquí podéis ver, por estos circulitos que hay en cada una de las manillas, que tenemos acceso sin llave. Entonces, con el mando en el bolsillo, en el momento que acerco la mano y la puse la manilla, pues se abriría el vehículo y ya tendríamos acceso al interior de este Range Rover Sport. Vamos en primer lugar con las puertas. Como veis, están totalmente tapizadas en cuero en esta parte superior. Y novedad de este Range Rover Sport 2019 son estos mandos, un acabado cromado de las ventanillas de un tacto exquisito. Y veis que tenemos aquí un pequeño panel de tipo táctil capacitivo, al igual que por ejemplo los mandos del volante. Y por ejemplo aquí podríamos seleccionar el modo de acceso de la suspensión neumática, que lo tenemos ya activado. Aquí podríamos bloquear las ventanillas y las puertas traseras, plegar los retrovisores exteriores o la regulación de cada uno de los retrovisores. Aquí por ejemplo veis la piel Almond y aquí tenemos la piel Espresso, por ejemplo, que es este color marrón. Tenemos aquí las inserciones en madera y los mandos de las memorias de los asientos. Como veis, tenemos tres memorias, el acceso del vehículo, el cierre centralizado, la manilla, acabado metálico, y luego veis que tenemos esta parte en plástico con estos huecos en las puertas. Además están tapizados en su parte interior y tenemos el sistema de sonido, Meridian Surround con 825 vatios, que además da una calidad de sonido excepcional y es de serie en este Range Rover Sport. Vamos con estos asientos que son de serie, son los asientos de serie, está acabado HSE. En primer lugar, tenemos la regulación en longitud de los reposacabezas, además en altura. Veis que tenemos esta piel Windsor de serie con este acabado Almond. Acabado expreso sería, por ejemplo, en esa parte inferior de la consola o en la parte de las puertas que hemos visto. Y tenemos asientos regulables eléctricamente en 16 posiciones de serie en este acabado HSE. Sabéis que tenemos multitud de regulaciones disponibles como opción. Además, veis que está perforado. Tenemos posibilidad de equipar asientos ventilados, asientos con masaje, con más regulaciones, por ejemplo, la regulación de esta de la anchura del respaldo. Y también tenemos lo que sí que tenemos de serie son los asientos calefactados. Y en esta parte inferior, como veis, tenemos en este acabado metálico en la inscripción Range Rover. En esta parte inferior de la consola tenemos los mandos que accionan el portón trasero, el mando, el portón o la portecilla del depósito de combustible y la regulación de la luminosidad interior. Bueno, vamos con este panel de instrumentos digital en primer lugar. Como veis, ahora el vehículo está apagado, pero nos indica que está el estado de carga. Como veis, ahora lo tenemos enchufado a nuestro wallbox. Y como podéis ver, pues nos muestra el tiempo restante hasta la batería totalmente cargada, el tanto por ciento de la carga y la autonomía de la batería. De toda esta parte de la batería y demás, como os hemos comentado antes, pues lo explicaremos en otra parte del vídeo. Ahora mismo, como os digo, tenemos el vehículo apagado. Si mantenemos pulsado el botón de Start Stop, ya se nos enciende el vehículo. Además, como veis, en primer lugar nos sale el aviso de que desenchufemos el vehículo, el cable de carga, y hay unos instantes en los que no carga en el momento que damos el contacto, pero luego volvería a cargar. Aquí, como veis que nos está poniendo, nos está indicando que está cargando y ahora nos lo muestra en esa parte de la izquierda. Vamos a ver.
esto un poco. Y ahora, luego os enseñaré los mandos del volante desde los cuales manejamos todo este panel de instrumentos digital. Pero es un menú, la verdad, que muy configurable. Si pulsamos estos botones, como veis en la parte superior izquierda, nos aparecen las diferentes opciones. Por ejemplo, vamos a empezar con la asistencia o los asistentes a la conducción. En este caso, en este vehículo, los únicos asistentes que equipan son el control de objetos en ángulo muerto, el sistema de prevención de colisiones, que es de serie, y el aviso de salida de carril, que también es de serie. Por ejemplo, aquí podemos configurar que nos muestre, por ejemplo, el monitor que os comentaba del ángulo muerto, control de tráfico en cruces. En el momento que demos marcha atrás, nos indicará si viene un vehículo y no lo vemos. Y también tenemos la posibilidad de equipar este vehículo con control de cruce adaptativo, con función de dirección asistida, por lo tanto, un sistema de conducción semiautónoma. Y todo esto lo enseñaremos, os lo hemos enseñado ya, depende de la fecha en la que veáis este vídeo. Lo veréis también el funcionamiento de estos asistentes en la parte de conducción de este vehículo. Y si queréis ver cómo funciona el control de cruce adaptativo, pues os recomendamos que veáis nuestras impresiones de conducción del Jaguar I-Pace, que al fin y al cabo equipa los mismos asistentes que esta unidad. Lo que pasa que, como os comento, esta unidad no equipa el control de cruce adaptativo. Si giramos a la izquierda, pues veis que tenemos también menú multimedia, tenemos menú teléfono y tenemos, por ejemplo, información del vehículo, en el cual podemos ver, por ejemplo, la presión, las presiones recomendadas o qué presión tenemos en cualquier momento. Por ejemplo, ahora ahí podéis ver las presiones. Hace bastante frío, por lo tanto, veis que las presiones difieren un poco de lo recomendable. Luego veremos, por ejemplo, podemos ver cuándo nos toca el próximo servicio, cuándo ha sonado la última vez la alarma. Y luego en configuración del vehículo, pues por ejemplo, podemos ajustar funciones de seguridad, como puede ser la alarma, el desbloqueo de las puertas. Y por ejemplo, también podemos configurar en la parte de iluminación exterior, pues las luces largas adaptativas. Luego veremos el funcionamiento de estas, o también os lo mostraremos en un vídeo de conducción nocturna. Pero como veis, por ejemplo, podemos ajustar la luz larga a luz larga en conducción adaptativa. Esto lo que hace es, dado que tenemos luces por píxeles, luces matrix LED, pues lo que hace es apagar y encender diferentes módulos para no deslumbrar a los vehículos que tengamos delante. Esto os lo mostraremos en otro vídeo aparte. Y también podemos configurar que simplemente lo que haga es apagar y encender las luces largas. Pero bueno, funciona muy bien esta función de luces de conducción adaptativas y, como os digo, os recomendamos ver la parte del vídeo en la que os mostraremos cómo funciona. Además, también tenemos intermitentes dinámicos, tanto en la parte delantera como en la parte trasera, que también os enseñaremos en la parte de este vídeo. Y luego, por ejemplo, funciones de confort, pues bueno, tenemos la inclinación de los retrovisores, la altura de acceso automático, porque como sabéis, todos los Range Rover equipan de serie suspensión neumática, que también veremos su funcionamiento posteriormente. En fin, un montón de posibilidades de configuración. Y por último, llegamos a la configuración de esta pantalla, que también es muy interesante. Vamos a empezar primero por diseño y visualización, puesto que, como veis, podemos mostrar, podemos que nos muestre dos diales. Un dial, como veis que lo teníamos ahora, además podemos configurar que queremos que nos muestre a cada lado de la pantalla, que nos muestre el tamaño, el mapa a tamaño completo en la pantalla y, por ejemplo, o que nos muestre, por ejemplo, el contenido del sistema híbrido, ahí como podéis ver. En fin, hay un montón de posibilidades de configuración. Nosotros, por ejemplo, vamos a poner este de un dial que teníamos antes y os voy a enseñar ahora, os vamos a enseñar qué es lo que podemos configurar a los lados. Por ejemplo, como veis, podemos ir al panel izquierdo, que sería este de aquí, y que nos muestre, por ejemplo, la información todoterreno, que es lo que tenemos ahora. Y en el panel de información derecho, pues podemos, por ejemplo, poner el mapa. En el momento en el que cambiemos de modo de conducción, por ejemplo, si ponemos el modo dynamic, ahora, como veis, en la parte del centro tenemos un medidor de conducción eficiente, nos muestra en qué momento está cargando la batería, en qué momento nos estamos moviendo en el modo eléctrico. En fin, esto también os lo mostraremos en nuestras impresiones de conducción, puesto que se ve mejor. Pero, por ejemplo, si cambiamos los modos de conducción, por ejemplo, si cambiamos al modo Dynamic, además veis ahí que nos muestra en todo momento a la parte de la izquierda
qué modo seleccionamos, pues como veis nos muestra un tacómetro y siempre nos muestra, por ejemplo, como veis, podéis ver el nivel de combustible o el nivel de la batería. Por ejemplo, aquí podéis ver que tenemos la suspensión neumática en modo de acceso para que sea más fácil la entrada y salida del vehículo. Y aquí podéis ver cómo cambian los diferentes menús. Este es el menú Eco, este es el menú Comfort, que es el normal, por así decirlo. Tenemos el modo hierba, gravilla o nieve. Además veis ahí cómo actúan los diferenciales. Tenemos el modo de barrera, de roderas, perdón, o barro. Además veis que se nos activa el control de descenso de pendientes. Tenemos el modo arena. Y tenemos por último el modo de avance lento en rocas. Esto lo que haría es subir la suspensión neumática a su configuración más alta. Pero bueno, esto también, como os digo, lo veremos más adelante y también os lo mostraremos cómo se modifican estos menús en la pantalla principal del sistema Touch Pro. Y por último tenemos también en esta parte de los intermitentes, pues podemos ver, que también os lo mostraremos ahora, el consumo medio, que también esto os comentaremos un poco en las impresiones de conducción en breve de parte. Tenemos el consumo instantáneo, tenemos la autonomía en modo eléctrico, tenemos los kilómetros totales de autonomía entre el motor térmico de gasolina y el motor eléctrico. Y por último, un sistema de medición de conducción eficiente que nos puntúa con rayitas verdes. Cuantas más verdes y cuantas más tengamos, más eficiente estará siendo nuestra conducción en cuanto al tacto del acelerador, de mantener la velocidad y del tacto del freno. Así que esto sería un poco el resumen de este panel de instrumentos digital. Podéis compararlo, por ejemplo, con el que hemos grabado del Range Rover Sport SDV6 y así podéis comparar un poco las diferencias que hay entre un modelo y otro. Aquí tenemos los mandos a la izquierda del volante. Como os digo, son de tipo táctil capacitivos y también os los hemos enseñado en otros modelos. Y son estos mandos de la izquierda, con estos mandos manejamos el panel de instrumentos digital. Por ejemplo, fijaros que si pulso la tecla de menú, me cambia el diseño de estos mandos y nos muestra, nos podemos mover entre los diferentes menús, como os hemos enseñado antes, en la parte del panel de instrumentos. Nos podemos mover fácilmente. Además, por ejemplo, si por ejemplo queremos cancelar, veis que nos vuelve a aparecer, por ejemplo, aquí tenemos el mando del volumen. Podemos subir el volumen de esta manera o mediante toques. Y, por ejemplo, aquí todos podríamos pasar pista. Luego aquí tenemos el mando, por ejemplo, del teléfono. En el momento que nos salga una llamada entrante, por ejemplo, nos aparecerían aquí los iconos en verde y en rojo. Os mostraremos una foto porque es complicado mientras grabamos enseñándoos cómo funciona. Pero nos mostraré aquí, por ejemplo, los iconos en verde y en rojo de, para aceptar o rechazar la llamada. Tenemos aquí comandos de voz y aquí tenemos la tecla de favorito que podemos configurar para, por ejemplo, que nos repita la última orden del sistema de navegación. Y en esta parte de la izquierda del volante también tenemos la palanca de las luces y los intermitentes. Como veis, ahora está en modo automático. Aquí estarían apagadas, luces de posición, luces de cruce y luces automáticas, como os digo, luces antiniebla delanteras y traseras. Y por supuesto tenemos el modo ráfaga, tenemos, como os he comentado antes, las luces largas por matriz LED, que también os enseñaremos cómo funcionan, y tenemos también intermitentes de un toque, quedan tres destellos. Y luego por último tenemos este botón en el cual, como veis, manejamos el ordenador de viaje y podemos cambiar entre los diferentes menús.
Y luego a la parte derecha al volante tenemos los mandos del control del crucero o del limitador. Aquí, como veis, subiríamos velocidad, bajaríamos velocidad. Nos sube de 2 km en 2 km. Además, en todo momento os lo mostrará en el panel de instrumentos. Esto también os lo enseñaremos en la parte de conducción. Aquí, por ejemplo, podemos conectar o desconectar el sistema de mantenimiento de carril. Aquí, por ejemplo, podríamos conectar o volver a la velocidad que teníamos seleccionada. Aquí cancelaríamos y con esta tecla pues cambiaríamos entre control de crucero o limitador de velocidad. En el caso, como os decía antes, de que tuviésemos control de crucero adaptativo, pues mediante estos mandos regularíamos la distancia. Y, por ejemplo, si tuviésemos volante calefactado, pues tendríamos aquí el botón que lo conectaría. Y luego aquí, por último, tendríamos los mandos de los limpiaparabrisas, tanto delanteros como traseros, posición automática. Y con este botón accionaríamos el limpialunetas trasero con líquido. Además, este líquido también se expulsa sobre la cámara trasera. Luego tenemos levas del cambio. La leva derecha subiríamos marcha, con la izquierda bajaríamos marcha. Y la verdad es que el cambio funciona muy bien. Esto también os lo comentaríamos en la parte de impresiones de conducción. También tenemos regulación eléctrica del volante, tanto en altura como en profundidad. Y tenemos el modo automático, en el cual en el momento que apagamos el vehículo, el volante se retrae. En el momento que abrimos la puerta, ahí lo tenéis. El volante se retrae, el asiento también se retrae lo más posible para que la salida, la entrada del vehículo sea lo más cómoda posible. Bueno, vamos con este sistema multimedia, con este sistema Touch Pro Duo, que como veis se compone de dos pantallas, la superior de 10 pulgadas, y vamos a ver el funcionamiento de cada una de ellas. Como veis, en el momento que está el vehículo apagado, pues las dos pantallas permanecen también apagadas, pero fijaros el detalle que en el momento que pongo el contacto, la pantalla superior se mueve hasta la posición que teníamos seleccionada. Como veis, es dos pantallas de manejo totalmente táctil, y vamos a ver un poco ahora el funcionamiento y las peculiaridades que tienen cada una de ellas. En la parte superior, por menú por defecto, como veis, tenemos en la parte inferior accesos directos, por ejemplo al menú, este menú principal, ajustes, navegación, teléfono, sistema multimedia y Bluetooth, la cámara, en este caso la cámara trasera, donde tenemos cámara 360, los sensores de parking y el sistema que luego veremos de información todoterreno. Por lo tanto, moviéndonos a la parte superior, veis que tenemos el menú navegación, el sistema multimedia y el menú teléfono. En el momento, por ejemplo, que voy al sistema de navegación, aquí lo veis, se muestra a tamaño completo, además tiene unos tiempos de reacción bastante buenos y además funciona muy muy bien. Por ejemplo, aquí podemos ver por capas que nos muestra el tráfico en 2D, 3D, o por ejemplo, si queremos introducir un destino, pues por ejemplo iríamos aquí, buscaríamos, daríamos a buscar, y aquí introduciríamos por ejemplo el destino que quisiéramos. Por ejemplo, aquí si seleccionamos Oviedo, como podéis ver, vamos a buscar, y así sería de sencillo introducir un destino. Ahí lo tenéis. Además, también nos muestra la información en el panel de instrumentos digital que hemos visto anteriormente. Esto en cuanto al sistema de navegación. Tenemos un sistema multimedia en el cual, por ejemplo, podemos conectar nuestro dispositivo, como es mi caso. Podemos escuchar música por Bluetooth, por supuesto. Tenemos también entradas USB, que os enseñaremos ahora. En fin, además, otra de las novedades que tiene este vehículo es que tenemos Apple CarPlay y Android Auto. También tenemos el menú de teléfono, en el que nos muestra las diferentes llamadas, las últimas llamadas recientes que tengamos, nuestros contactos. Y además, otro detalle es que podéis ver que, aunque nos encontremos en el menú de teléfono, en la pantalla de la derecha, veis que nos muestra, por ejemplo, la información multimedia, el sistema de teléfono, las principales, por ejemplo, indicaciones del sistema de navegación,
o que nos muestre, por ejemplo, aquí el tiempo, como podéis ver. Luego, moviéndonos a la parte de la derecha, tenemos más menús, por así decirlo, menos importantes. Por ejemplo, aquí nos muestra un histórico, por ejemplo, del consumo, de cómo estamos conduciendo, si estamos conduciendo de manera eficiente o no. Eso también nos lo enseñaremos en la parte de conducción. Podemos acceder, por ejemplo, al historial y que nos muestre, por ejemplo, los diferentes consumos, cuando hemos consumido menos, cuando hemos consumido más. También tenemos, por ejemplo, la posibilidad de programar, por ejemplo, la puesta en marcha del vehículo. Por ejemplo, si estamos cargando el vehículo y estamos en un sitio que sea bastante frío y queremos que nos arranque el motor, pues podemos programarlo desde esta parte de aquí. Aquí tenemos la información del sistema eléctrico. Por ejemplo, ahora veis que nos está cargando la batería, nos muestra la autonomía en modo eléctrico y la autonomía en modo con el motor de combustión y el motor eléctrico en su conjunto. Podemos mostrar que nos mantenga ese nivel de batería con esa función de ahorro. Y aquí podemos ver otro gráfico que nos muestra el nivel de carga, cuánto nos falta para que esté la batería cargada al 100%. Aquí nos muestra día a la hora y el porcentaje de carga. Además, también podemos programar la carga, como os decía anteriormente. Volviendo atrás, pues tenemos el sistema de cámaras. En este caso tenemos cámara trasera, que es de serie. Y también nos muestra los sensores de parking, tanto delanteros como traseros, además de la parte lateral del vehículo. Tenemos InControl Apps, que es el sistema de aplicaciones nativas del sistema, pero también tenemos como novedad en los modelos 2019 Apple CarPlay y Android Auto. El Apple CarPlay os lo vamos a mostrar ahora, dado que estamos grabando con el teléfono móvil, os lo mostraremos desde otra cámara para que veáis su funcionamiento. También volviendo al sistema multimedia, tenemos también Android Auto. No os lo puedo enseñar puesto que mi dispositivo móvil es un iPhone. Tenemos el modo seguro si queremos ceder el vehículo a un chofer, por ejemplo, navegador web, y luego aquí tenemos más funciones, por ejemplo, la información 4x4, que nos muestra, por ejemplo, el nivel de la suspensión neumática, cómo están actuando, por ejemplo, vamos a cambiar de modo, por ejemplo, para que lo veáis. Aquí, como veis, nos muestra la información. Vamos a volver atrás. Bueno, en este caso tendríamos que tener el vehículo seguramente encendido para que nos funcione, pero bueno, también os lo mostraremos en marcha. Aquí está, no, perdón, aquí lo tenemos. Por ejemplo, aquí podemos ver el sistema de la suspensión neumática, cómo está girando la dirección. Aquí podéis ver cómo se mueven ligeramente las ruedas delanteras. Los diferenciales central y trasero, como os digo, la altura de la suspensión neumática, el grado de inclinación del vehículo, incluso tenemos también una brújula con la altitud a la que nos encontramos. Y aquí nos muestra, por ejemplo, qué es lo que cambia con los diferentes modos de conducción, que los modos de conducción os lo explicaremos más adelante. Y también tenemos otra función interesante, que es las dimensiones del vehículo. Dado que tenemos suspensión neumática, pues podemos ver en todo momento a qué altura, por ejemplo, nos encontramos respecto al suelo. Aquí, como veis, tenemos el modo de acceso, y en modo de acceso la altura máxima del vehículo es 1,77. Por ejemplo, si tuviésemos el modo de acceso, perdón, el modo, la altura normal, por ejemplo, subiría a 1,82, y si tuviésemos la altura todoterreno tendríamos 1,89, con 29 centímetros de altura libre al suelo, 21 centímetros de altura libre al suelo en modo normal, y en acceso no nos lo muestra, pero bueno, sería inferior a esas medidas que hemos visto. Bueno, vamos con la parte inferior de la pantalla, lo mismo que os hemos dicho en la parte superior. Si veis que que parpadea un poco la imagen, esto es debido a la cámara, como os digo, en la realidad se ve de manera excepcional. Como veis, tenemos cuatro menús en la parte superior, por ejemplo, la climatización. Podemos regular mediante estos diales las diferentes temperaturas entre conductor y acompañante. Si damos un toque hacia debajo, en el momento que arranquemos el vehículo,
podríamos activar la calefacción de los asientos, que son de serie, y podemos regular, por ejemplo, las diferentes zonas en las que queremos que nos salga el aire. Podemos activar el aire acondicionado, el sistema delantero de antidesempañado, que además es mediante resistencias en este caso, al igual que la luneta trasera, recirculación del aire y la, por ejemplo, la velocidad del ventilador, que aquí veis que la podríamos regular en el momento que activemos ese botón. En la parte de los asientos, en este caso, como os digo, tenemos asientos calefactados, tendríamos que encender el vehículo, pero podemos regular tanto para el conductor como para el acompañante. Tenemos posibilidad de asientos ventilados, incluso con masaje. Y luego aquí la parte del conductor, del vehículo, perdón, podéis ver los diferentes modos de conducción. Tenemos el modo Comfort, tenemos el modo Eco. Además, en la parte superior nos va indicando también en la pantalla superior cómo van cambiando. Tenemos el modo Dynamic, que también podéis ver, es un modo de conducción obviamente más enfocada a conducción deportiva. Tenemos el modo Hierba, Gravilla o Nieve. Tenemos el modo Barro o Roderas. Tenemos el modo Arena. Y tenemos, por último, el modo de avance o de arrastre en rocas. Todo esto lo estoy seleccionando mediante un mando que luego os enseñaré en la parte del túnel de transmisión. Y por último, si este mando que os enseñaré ahora lo clico hacia debajo, el auto terrain response, o sea, el terrain response se nos puede en modo automático. Además, veis que en todo momento nos aparecen los gráficos de los diferentes modos. Y aquí se accedería a este botón. Si pulso este botón, en la parte superior de la pantalla, como podéis ver, nos muestra la información acerca de cada uno de estos modos de conducción. Por último, en esta pantalla inferior tenemos los ajustes. Por ejemplo, podemos ajustar todos los ajustes de la climatización, que los desempañadores se activen de manera automática, la cortinilla del techo también de manera automática, o el caudal del aire automático. Además, si pulsamos esta parte, podemos también que nos muestre en esta pantalla el sistema multimedia o la información del teléfono. Vamos con el túnel de transmisión. En primer lugar, aquí, como veis, tenemos la palanca de seleccionadora del cambio. Es de manejo eléctrico y también similar al de otros vehículos que os hemos enseñado de Range Rover. Tenemos aquí la posición de parking, no os lo podemos enseñar ahora porque está el vehículo apagado y cargando, pero también tenemos la posibilidad de manejo secuencial. Con un toque hacia adelante reduciríamos marcha y con un toque hacia detrás la aumentaríamos. Luego aquí tenemos los mandos del control de desconexión del control de estabilidad. Tenemos el mando que acciona el vehículo 100% eléctrico, de esta manera nos moveríamos, forzaríamos al sistema a que nos mueva siempre en 100% eléctrico. Y este es el mando que os comentaba, desde el cual seleccionamos los diferentes modos de conducción del sistema Terrain Response. En el momento que giramos esta ruleta hacia abajo, nos activa el modo automático. Este sistema es de serie en los modelos P400E, que es el que tenemos ahora. Tenemos la activación de la reductora aquí en este mando. Tenemos que seleccionar neutral y diferentes a través de los diferentes modos del sistema Terrain Response. Tenemos la activación del sistema de descenso de pendientes y con estos mandos accionamos la suspensión neumática. Por ejemplo, ahora está seleccionada en modo de acceso. La podemos bloquear incluso en este modo de acceso, por ejemplo, si vamos a circular por un parking que sea bastante bajo. Y con estos mandos pues subiríamos la suspensión. Os vamos a enseñar ahora desde fuera cómo actúa esta suspensión neumática y cómo varía la altura entre los diferentes modos. Thank you.
Y por último tenemos el freno de mano eléctrico, que se activa de manera automática. Luego, en esta parte de la consola, con estos acabados en madera, tenemos esta cortinilla, que si la deslizamos encontramos aquí dos huecos posavasos, ahí le podéis ver, además con un fondo metálico y que también son ajustables. Aquí, por ejemplo, podría ser útil para depositar, por ejemplo, la llave del vehículo. Y si deslizamos este posavasos, veis, no sé si lo veis, lo podéis apreciar bien, pero tenemos un hueco enorme con una toma USB en su fondo y que además está tapizado. Por lo tanto, tenemos infinidad de huecos portaobjetos en el interior de este Range Rover Sport. Por último, tenemos estos reposabrazos que os hemos enseñado. Tenemos este reposabrazo central común para conductor acompañante, que si lo accionamos, en primer lugar tenemos esta bandeja que puede ser útil, por ejemplo, para dejar cargando nuestro dispositivo móvil. Y además veis que en esta parte tenemos un hueco, por ejemplo, para depositar una tarjeta, por ejemplo, podría ser la tarjeta de carga con la cual podemos cargar el vehículo. Y si accionamos la tecla de la derecha, esta bandeja, como veis, se retrae y aquí nos deja hueco para un amplio hueco central en el cual encontramos las tomas USB. En este caso, como veis, tenemos dos tomas USB. Por ejemplo, aquí conectaríamos el dispositivo móvil para, por ejemplo, cargar, aparte de cargarlo, por ejemplo, interactuar con Apple CarPlay o Android Auto. Tenemos la posibilidad de meter una tarjeta SIM para dar datos al vehículo y tenemos, por último, una toma de 12 voltios. Vamos con las guanteras. Además, como detalle, aquí veis que tenemos los botones que las accionan y tenemos una guantera superior y una guantera inferior. Esta superior, como veis, puede ser interesante para guardar, por ejemplo, el libro de instrucciones. Además, veis que tenemos allí una toma de 12 voltios. Y la guantera inferior, pues es más amplia y también está tapizada. Y en esta parte superior tenemos aquí el micrófono para el sistema Bluetooth, los parasoles con espejo y luz de cortesía. Y además tenemos la posibilidad de equipar parasoles dobles, por ejemplo, el lateral. Y tenemos aquí también un pequeño hueco, por ejemplo, para una tarjeta, por ejemplo, del peaje. Un detalle muy curioso y a la vez práctico es que tenemos un sensor en esta parte superior. Ahora, como veis, está puesta la cortinilla en este techo corredizo. Además, veis que llega hasta las plazas traseras y aporta gran luminosidad al interior. Pero tenemos cortinilla eléctrica, entonces en el momento que paso la mano de esta manera, ahí lo veis, pues puedo accionar de esta manera la cortinilla eléctrica. Puedo incluso pararla o cerrarla, como veis, de esta manera, una manera bastante cómoda. Tenemos también la manera tradicional mediante estos mandos y tenemos la posibilidad de accionar el techo, como veis, con una superficie también bastante grande de apertura. Por otra parte, tenemos las luces interiores completamente LED de manejo táctil, que también os hemos enseñado tantas veces. Tenemos los mandos de emergencia, de servicio técnico y del sistema también de llamada de emergencia. Y tenemos aquí, por ejemplo, los sensores de la alarma. Vamos con las plazas traseras. Como veis, el diseño de las puertas es similar al de las delanteras, con este mando los elevalunas, el equipo de Meridian Surround. Y veis que podemos también cerrar el vehículo en estas plazas traseras. Y como detalle tenemos este mando que nos indica, este testigo que nos indica en el momento que podamos abrir la puerta, por ejemplo, si detecta que viene un vehículo, esta luz parpadea para indicarnos que se nos acerca un vehículo, un ciclista, etcétera, y así una medida de seguridad bastante útil.
Veis que tenemos también tapizado en esta parte de las puertas y un pequeño hueco en esa parte inferior de la puerta. Aquí tenemos estas plazas traseras, como veis también tapizadas en el mismo cuero de las delanteras, y tenemos la regulación de la de este respaldo. Por ejemplo, si accionamos este mando, ahora lo podéis ver en su posición más vertical, y si lo accionamos por completo plegaríamos estas plazas traseras. Vamos a acceder. Como veis, el vehículo ahora mismo está en este asiento en su posición más retrasada, dado que está en el modo de acceso, y veis que tengo bastante hueco para las piernas. Yo mido unos 75. Tenemos este pequeño revistero, además está tapizado en su parte inferior, y la verdad es que son unas plazas muy cómodas. En la parte superior del techo tenemos estas manillas, tenemos doble iluminación, la iluminación de acceso, y tenemos también otra de lectura. Tenemos aquí un pequeño gancho, por ejemplo, para colgar la chaqueta. Y en esta consola central tenemos las salidas de aireación. Tenemos un pequeño hueco. Aquí, por ejemplo, iría alojado el climatizador de 4 zonas o de 3 zonas, dependiendo de la opción que escojamos. Y tenemos doble salida USB y una toma de 12 voltios. Otro detalle muy cómodo estas plazas traseras es que, si os fijáis, apenas hay túnel de transmisión. Esto lo que me permite es viajar en la plaza trasera de manera muy confortable, puesto que puedo poner los pies en cualquier posición. Aquí tenéis el detalle del techo panorámico que llega a estas plazas traseras, y aquí, por ejemplo, podéis ver un poco más en detalle, y veis que tenemos anclajes ISOFIX en cada uno de los asientos laterales. Y tenemos reposabrazos central, como veis, con 2 posavasos y un pequeño hueco portaobjetos. Tenemos también la posibilidad de plegar de manera individual esta plaza central, por ejemplo, para transportar objetos largos o, por ejemplo, con unos portaesquís. Vamos con el maletero, por ejemplo, vamos a accionarlo mediante el mando. Y aquí tenemos un maletero de 446 litros de capacidad. Un maletero reducido en sus dimensiones. Como veis, tenemos un pequeño escalón, y esto es debido, obviamente, a que los motores eléctricos, el motor eléctrico está alojado en esta parte trasera. Aquí lo podéis apreciar, este pequeño cambio de inclinación, y eso es debido, por ejemplo, si accionamos esta parte, ahí veis, se ve un poco ahí esa parte metálica, ahí estaría alojado ese motor eléctrico. Aquí, como veis, tenemos un pequeño hueco, por ejemplo, para depositar el compresor del aire, los triángulos, y Land Rover, con estos vehículos eléctricos e híbridos, pues incorpora este maletín con los cables de carga si queremos cargarlo, por ejemplo, en nuestra casa. ¿Detalles que tenemos en el maletero? Pues bueno, tenemos argollas en el suelo, además veis que está totalmente tapizada, además un tapizado de alta calidad. Tenemos esta cortinilla que podemos regular de esa manera. Tenemos una toma de 12 voltios y tenemos la posibilidad de reducir la altura de la suspensión neumática o de aumentarla. Ahí lo podéis ver, ahora la estoy aumentando. Esto, por ejemplo, es útil, por ejemplo, si tenemos algún remolque o, por ejemplo, si queremos introducir objetos largos en esta parte trasera. Y luego, en la parte superior, tenemos doble iluminación en este portón, aparte del interior del vehículo. Y, por ejemplo, ahora podéis ver que tengo la altura del portón limitada, y esto es debido al garaje, por ejemplo, que es bastante bajo, y podemos, manteniendo pulsado este botón, regular a la altura que queramos que nos abra el portón trasero. Vamos a ver el vano motor. Accionamos en esta parte de reposapiés. Iríamos
Y aquí tenemos el motor Ingenium de 4 cilindros con 300 caballos, motor de gasolina de 2 litros de cilindrada y turboalimentado. Como podéis ver, estos cables naranjas indican alta tensión. Esto es debido a que tenemos aquí el sistema híbrido, tenemos varias unidades y os comentaremos cómo funciona este motor en la parte de impresiones de conducción en otro vídeo aparte. Como hemos comentado, el Range Rover Sport P400e es un híbrido enchufable. Al motor de gasolina que os hemos enseñado hay que sumarle el motor eléctrico de 116 caballos o 85 kW, alojado a la caja de cambios y que es capaz de mover por sí mismo al vehículo, con un par máximo de 240 Nm y capaz de una autonomía en modo 100% eléctrico de 51 km. Por otra parte, tenemos la batería de 13,1 kWh alojada en el maletero, de iones de litio, y la cual se puede cargar de cero completamente en unas 7,5 horas en un enchufe convencional, o unas 2 horas y 45 minutos en un sistema wallbox, como el que contamos en Autosalón, en este caso de 7,4 kW. En conjunto tenemos 404 caballos y 640 Nm de par disponibles en total, que prometen unas prestaciones y consumos bastante respetables, como os enseñaremos próximamente en otros vídeos, y que permiten a este vehículo equipar la etiqueta cero de emisiones de la DGT. Para ver cómo se comporta el vehículo y todo este sistema de propulsión, no te pierdas nuestras impresiones de conducción y la aceleración de 0 a 100, muy pronto disponibles. Esperemos que os haya gustado este vídeo. Si es así, no te olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de los próximos vídeos del Range Rover Sport y de toda la gama Jaguar Land Rover que iremos subiendo.